Hola, ¿qué tal, mi querido familia bolivarista? Arrancamos un nuevo día de información, así que vamos ya con la actualidad de nuestro club. Arrancamos este vídeo informando sobre nuestra primera plantilla, pero no se vaya, ya que posteriormente estaremos hablando de la jornada final del campeonato femenino, ya que nuestro equipo podría proclamarse campeón del torneo este fin de semana. En lo que se relaciona a los dirigidos por Antonio Carlos Zago, ya se encuentran en Santa Cruz, donde entrenarán el día de hoy ya con miras al partido del día domingo, cuando estemos enfrentando al Royal Paris. Si hablamos del onceno que pueda presentar Zago, varias son las dudas. La primera será saber si repite en defensa con el trío formado por Jairo Quinteros, Alberto Guitián y el Matraca Gutiérrez, o por el contrario, y como adelantó al finalizar el partido ante Nacional Potosí, realizará cambios. En este aspecto entraría César Martins en el onceno y veremos quién sería el sacrificado, aunque por los últimos errores en los partidos me animaría a decir que Alberto Guitián tiene todas las papeletas de ver el partido desde el banquillo. Veremos también si Roberto Carlos Fernández puede ser de la partida, ya que aún tiene dolencias musculares, molestias que viene arrastrando desde el partido ante Always Ready. Y finalmente veremos qué pasa con la delantera, a sabiendas que ni Bruno Miranda ni Leo el Tanque Ramos están cumpliendo con las expectativas del entrenador brasileño, por lo que veremos si tienen una oportunidad el autor del gol del empate del día miércoles ante Nacional Potosí, me refiero a John García, o quién sabe si Jürgens Montenegro inicie su primer partido como titular. Y nos quedamos precisamente en esta faceta, en la delantera, ya que en las últimas horas se ha podido saber el interés de nuestro club en Álvaro Vázquez, delantero español que vendría a cubrir una posible salida de Leo el Tanque Ramos del equipo. Muchos medios españoles ya hablan de la posible llegada del delantero de 30 años a nuestra institución, pero ¿quién es Álvaro Vázquez? Delantero, como digo, de 30 años, con un juego muy similar a la del delantero argentino, pero que viene de jugar prácticamente nada este 2021, ya que en el club en el que estaba cedido, el Sabadell de la segunda división del fútbol de España, apenas disputó minutos desde este febrero debido a distintas lesiones. La última lesión que se le conoce fue a principios del mes de mayo, en el que sufrió una distensión en la rodilla de su pierna derecha, que supuso la tercera lesión consecutiva que sufría el jugador y que le causó perderse lo que quedaba de temporada. Tras meses de recuperación ha podido iniciar la pretemporada con el club que posee su pase, el Sporting de Gijón, pero ya su entrenador le habría comunicado que no cuenta con él de cara a la temporada 2021-2022. Por otra parte, de llegar a nuestro club el jugador no podría jugar, ya que aún mantienen contrato en vigor con el conjunto español hasta junio de 2022, y la norma FIFA es clara en este aspecto y apunta a que si el jugador al momento de cerrarse el mercado de fichajes de un país tiene contrato en vigor con otro equipo, en ningún caso podría ser inscrito, algo que por ejemplo no pasa con César Martins, ya que el jugador al cierre de nuestro libro de pases el 28 de julio se encontraba sin contrato y perfectamente puede ser habilitado en nuestra liga. Este es Álvaro Vázquez. Querida familia, ¿qué piensan sobre la posible llegada de este jugador? Como siempre, les leo en los comentarios. Cierro capítulo en relación al primer plantel y abrimos el de nuestro equipo femenino, quien se juega sus aspiraciones de ser campeonas del torneo de la Asociación Femenina de Fútbol de La Paz este domingo, en la última jornada del torneo, cuando se está enfrentando al conjunto de Always Ready a partir de la 1 de la tarde en el estadio de Villa Ingenio. De ganar nuestro equipo, nos situaríamos líderes en solitario y tendríamos que esperar a que en el siguiente encuentro ABB pierda o empate ante Strongest. Repasamos rápidamente la clasificación. ABB lidera el campeonato con 37 puntos, seguidos de nuestro equipo también con 37 puntos. Tercero Strongest con 33, ya sin posibilidades de lograr el campeonato. Y cuarto se sitúan las chicas de Always Ready con 30 puntos. Desde aquí hago un llamamiento a todos los hinchas, a toda la familia bolivarista, para que vayan al partido y apoyen a nuestro equipo, que están concretando una temporada extraordinaria. Desde aquí, mucha suerte a nuestro equipo, mucha suerte a las dirigidas por Darko Prada. Estaremos muy pendientes de su partido el día domingo. Recuerden, Bolívar somos todos una gran familia.
Ya está aquí la actualidad del día de hoy. El domingo estaremos con la previa del partido ante Royal Party y, como no, informando sobre el partido de nuestro equipo femenino. No olviden suscribirse, como siempre digo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Un fuerte abrazo, mi querida familia celeste. Mucha suerte a nuestro equipo femenino. Adiós.